Hemos estado pidiendo todo por todos los medios a Edwin Oviedo, a la asociación, a la Comisión de Justicia, actuar con equidad, con justicia y además con el raciocinio de decir, Cienciano es un emblema que tendríamos que dejar en el fútbol profesional, darle la oportunidad de que las autoridades se comprometan a consolidar esa acción. Pero en el otro plano nosotros vamos a declarar de duelo de fútbol en el Cusco, si el Estadio Garcilaso en este momento se está construyendo para finalizar el techado, un escenario deportivo de carácter internacional, no sería de útil, con el respeto que merece el Real Garcilaso, si Cienciano no está en el fútbol. Ese mítico Estadio Garcilaso tendría que pasar a hacer un duelo de cierre hasta que Cienciano vuelva al fútbol profesional.